We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Poland. Buenos días, señoras y señores. Muy bienvenidos a Polonia y muy bienvenidos a la ciudad de Katowice. Bienvenidos a la ceremonia de apertura del 16º Foro de Gobernanza de Internet. Es aquí que va a tener lugar el debate internacional sobre el desarrollo de Internet. Me llamo Agata Konarska, soy presentadora de televisión y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a este evento de suma importancia. Creo que es el evento de este tipo más importante de todo el año. Doy la bienvenida a todas las personas que se han reunido aquí en el Centro de Congresos de Katowice. Doy la bienvenida al secretario adjunto de las Naciones Unidas, el señor Liu Zhenmin. Por favor, ocupe su lugar. Sea muy bienvenido. El primer ministro de la República de Polonia, Mateusz Morawiecki. Bienvenido. También durante esta ceremonia tomará la palabra el señor Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y también el presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda. Doy la bienvenida a todos que se conectan con nosotros en línea, ya que hablaremos, al fin y al cabo, sobre el mundo digital. Nos encontramos en esta cumbre digital bajo el lema de Internet United, es decir, una Internet unida y abierta para todos. Una red, Internet, que une a todos los usuarios creando una sola comunidad. Durante la pandemia de COVID-19, Internet ha resultado muy relevante. Nos ha ayudado a organizar nuestras vidas y, asimismo, se ha convertido más importante de lo que parecía hace algunos años. Todo esto mostró que Internet es ahora una parte muy importante de nuestras vidas. Ahora todos vivimos en este mundo digital y es un hecho. Es la primera vez de historia que nos encontramos en esta cumbre digital en Polonia, más concretamente en Katowice. Es un enorme honor para nosotros, los polacos, poder organizar esta cumbre tan relevante. Esperamos y al mismo tiempo estamos convencidos de que será un foro, una plataforma de intercambio de opiniones y puntos de vista sobre el futuro de Internet. En este lugar estoy convencida de que todos podrán expresar su opinión. Nos esperan 5 días llenos de debates, conferencias, talleres y discusiones, todo relativo al mundo digital. Hablaremos sobre la legislación, sobre las tecnologías existentes y también sobre las tecnologías del futuro, incluidas las tecnologías cuánticas. Escucharemos las opiniones de todo el mundo, de ministros, empresarios, representantes de la ciencia, del mundo académico. Todos ellos participan en este foro de gobernanza de Internet. También hablaremos sobre cuestiones horizontales, como por ejemplo el acceso a Internet, porque no nos olvidemos de que en este momento la mitad de la población mundial no tiene acceso estable a Internet. Durante esta cumbre digital de la ONU, seremos testigos de la toma de decisiones muy importantes sobre el futuro de Internet. Y dichas decisiones cambiarán la manera en que utilizamos Internet. Desde 2019, Internet ha ganado a más de
782 millones de usuarios, es decir, es el doble del número de los habitantes de Estados Unidos. La pandemia global ha acelerado el proceso de digitalización. Ahora, dicha digitalización afecta a todas las áreas de nuestra vida. Asimismo, vemos que son los jóvenes usuarios de Internet desempeñan un papel crucial en su desarrollo. No nos olvidemos de que el futuro pertenece a los jóvenes. Por eso, un elemento muy importante de esta edición de la cumbre es la cumbre de los jóvenes, organizada en el marco de este foro de gobernanza de Internet. En esta cumbre pueden participar todos, también gracias a su fórmula híbrida. Así que, señoras y señores, vale la pena estar aquí con nosotros. Y ahora vamos a comenzar de forma oficial. En primer lugar, hablará el señor Liu Zhenming, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas. Le invito al escenario. Escuchamos su introducción. Your Excellency, Mr. Duda, President Poland. Your Excellency, Mr. Morawiecki, Prime Minister of Poland. Señor presidente, señor primer ministro, señor alcalde de Katowice, todos los invitados, en nombre del secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, doy la bienvenida oficial a todos los participantes en la apertura de la cumbre IGF en Katowice. Desafortunadamente, a causa de otras obligaciones, el secretario general no puede estar aquí con nosotros de manera personal. Sin embargo, tendremos la oportunidad de escuchar su grabación. La pandemia de COVID-19 ha cambiado la vida del mundo y ha dado la posibilidad a millones de personas en el mundo mantener los contactos a través de Internet. Sin embargo, se ha abierto también la brecha digital y también se ha dispersado la manipulación de las personas y la desinformación. Tenemos que luchar contra esto a través de una cooperación común y gracias al fortalecimiento de los derechos humanos, manteniendo el control sobre nuestros datos y luchando contra el discurso del odio y conectando a todos al Internet hasta el año 2030. Este foro es algo crucial para el futuro. Nuestro mapa para el camino es algo que estamos trabajando en las Naciones Unidas. Mi reciente información a nuestra agencia común propone un pacto digital global destinado a reunir a los gobiernos, al sector privado y a la sociedad civil en apoyo de esta visión. Espero que este foro cree un fuerte impulso y estimule el progreso. Les insto a que sean audaces y les deseo unos debates muy fructíferos. Muchas gracias. Thank you, Mr. Secretary General. Dear participants, I join Secretary General Antonio Guterres in extending our heartfelt. Muchas gracias. Señores y señoras, me gustaría agradecer al gobierno de la República de Polonia. Muchas gracias. Agradezco al señor presidente Andrzej Duda, a quien hoy escucharemos dentro de unos segundos. Agradezco también la participación del primer ministro en la apertura de esta ceremonia, al primer ministro Mateusz Morawiecki. El Internet unido es el lema de esta cumbre. Hoy, más que nunca, somos testigos de la manera como COVID ha cambiado nuestras vidas. La pandemia ha influido en las formas que vivimos, cómo trabajamos, cómo entramos en, cómo nos interrelacionamos, y también ha subrayado que las personas que no se encuentran conectadas al Internet se quedan atrás de estos cambios. La Cumbre de las Naciones Unidas quiere crear un nuevo futuro del mundo
durante la pandemia del COVID-19. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, si trabajamos conjuntamente, este desafío podrá ser alcanzado. Por eso, insto a todos a unirse a nosotros, ya sea de manera online, ya sea de manera presencial. Ya tenemos a más de 8,000 participantes registrados que representan a gobiernos, a organizaciones intergubernamentales, a la sociedad civil, al mundo académico, a empresas, la sociedad técnica. Todos esos participantes van a debatir durante 200 diferentes sesiones que se realizarán durante este foro. Se hablará del acceso al Internet, se hablará del desarrollo social, desarrollo económico, cómo garantizar los derechos humanos, la confianza mutua, la cooperación y también las nuevas regulaciones que se están trabajando. Estoy seguro de que tendremos un intercambio de experiencias muy fructífero, muy enriquecedor, que nos ayudarán a crear nuestro futuro digital. Queremos llegar a todas las personas que pueden introducir cambios muy concretos, personas que tienen influencias. La ONU está totalmente comprometida para crear un mejor entorno para el mundo digital. Estoy convencido de que todos ustedes formarán parte de este proceso que sigue aquí durante esta cumbre en Katowice. Muchas gracias al señor Liu Zemin, subsecretario de las Naciones Unidas. Ahora me gustaría ceder la palabra al presidente de la República de Polonia, el presidente Andrzej Duda. Estimados invitados, estimados participantes de la Cumbre 16 de las Naciones Unidas, es para mí un gran placer el poder darles la bienvenida durante el IGF 2021 en esta hermosa y dinámica ciudad de Katowice. Desafortunadamente no puedo estar con todos ustedes hoy, pero doy la bienvenida con gran satisfacción a todos los representantes de esta prestigiosa comunidad de personas relacionadas con la digitalización. Reciban mis mejores deseos. A causa de la crisis referente a la pandemia COVID-19, vemos lo importante que es el espacio digital. Seamos sinceros, sin Internet no estaríamos en condiciones de poder encontrarnos durante este encuentro de forma tan numerosa. Es verdad que todos vivimos en un mundo digital, pero al mismo tiempo vivimos en unos tiempos de grandes retos que tienen influencia sobre nuestras vidas. Por eso todos necesitamos un entorno que sea seguro, neutro, que esté basado sobre la confianza común, y solamente de nosotros, de la comunidad global, depende cómo formaremos este espacio. La transformación digital es indispensable para el bienestar global, pero tenemos que responder a preguntas muy cruciales. Es decir, ¿cómo la digitalización transforma nuestras vidas? ¿De qué forma podemos aprovechar de la mejor manera la digitalización a nivel global? ¿Cuál es nuestra visión del futuro, de la educación? ¿Si podemos tener plena fe en las nuevas tecnologías? ¿Cómo aprovechar en pleno su potencial? ¿Cómo proteger los derechos humanos en el espacio digital? Estas son las preguntas a las que tenemos que encontrar respuestas a nivel común, no a nivel de un país, de una región o de un grupo de interesados. Lo que nosotros realmente necesitamos es un esfuerzo común. De lo contrario, no será posible alcanzar el éxito. Queridos participantes,
me es grato ver que Polonia se encuentra en el centro del debate sobre estos problemas. Yo sé que muchos han realizado un viaje muy largo para estar aquí en esta región de Europa centro-oriental, una región de naciones muy ambiciosas, muy talentosas, muy trabajadoras, con gente capacitada. Estoy seguro de que ustedes van a valorar las riquezas de esta región. Me alegra también ver la respuesta de tantos jóvenes que participan en este foro. Su voz es muy importante y su voz será bien oída durante este foro los siguientes días. El futuro está en vuestras manos y este debate también. Hablando del futuro, me gustaría aprovechar para mencionar que este año celebramos el 100 aniversario de Lem, el gran futurólogo polaco que en algún momento dijo que nosotros no queremos conquistar el universo. Lo que nosotros queremos hacer es ampliar las fronteras de la Tierra hacia las fronteras del universo. ¿Internet no tiene fronteras? ¿Es así? ¿O es posible que podamos ampliar las fronteras, los límites del Internet más allá de nuestras costumbres? Estas preguntas serán parte del debate que se llevará a cabo aquí, más aún que el lema de este encuentro es el Internet unido, libre, abierto y sin divisiones. Les deseo unos debates muy fructíferos, debates llenos de pasión y que lleguen a valientes conclusiones. Espero que este debate sea un paso para crear un Internet basado en la confianza. Señoras y señores, ha sido el presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda. Ahora el primer ministro de la República de Polonia, Mateusz Morawiecki, está aquí con nosotros. Panie i panowie, drogi panie. Señoras y señores, estimado secretario general adjunto de la ONU para las cuestiones de la gestión de Internet global, estimados ministros, parlamentarios, estimados invitados. Desde hace mucho tiempo, el mundo virtual y el mundo real ya están funcionando juntos. Primero en la literatura, en la ciencia ficción y después cada vez más en la vida real. Y al final hemos llegado a este punto en que vemos que estos dos mundos se han unido en nuestro día a día. Lo vemos también en nuestra economía, en las redes sociales, en los medios de comunicación en general o en la administración pública de todos los niveles y en los contactos humanos. Así que hoy nos hemos convertido en miembros de la misma comunidad global, la comunidad de Internet. Esta comunidad puede llevarnos a un gran desarrollo en el futuro, pero por otro lado también puede convertirse en una amenaza, en una trampa. Es lo mismo que pasa con el cuchillo. Con el cuchillo podemos cortar el pan o hacer mal a otra persona. Lo mismo sucede con Internet. Lo único es que Internet tiene más influencia en la vida de toda la gente proveniente de todos los rincones del mundo. Internet es una promesa fantástica sobre el futuro de la vida, el futuro de la vida de la gente unida. Internet es una red cada vez mejor y eficaz. Y lo vivimos en todas las áreas de nuestra vida, en el día a día, por ejemplo, en la sanidad. Nos encontramos aquí
con vosotros un año después del foro que iba a suceder el año pasado, pero que fue anulado. Eso nos mostró la gran fuerza de la pandemia. Pero al mismo tiempo hemos introducido muchas soluciones digitales en la sanidad que han salvado muchas vidas, por ejemplo, aquí en Polonia, donde implementamos aquellas soluciones digitales a tiempo. Estas serían las partes buenas de Internet. No obstante, al mismo tiempo, somos víctimas de numerosos ataques de hackers, ataques realizados por diferentes países que utilizan Internet como un arma. Por eso mismo hay pocos asuntos tan importantes como esta. Es decir, que hoy en esta cumbre digital de la ONU tenemos que encontrar soluciones comunes en lo que respecta a la gestión de Internet. Si no pagas por un producto, tú te conviertes en un producto. Yo creo que esta frase explica bien la situación de los individuos en esta era de Internet, en la era de las redes sociales. Si no pagas por un producto, tú te conviertes en uno. Tenemos que tomar conciencia de ello. Internet es un gran arma. Por eso mismo, es importante que bajo los auspicios de la ONU y las entidades especiales, hay que crear un sistema de gestión eficaz. Es un reto del siglo XXI, un reto al que podemos hacer frente uniendo fuerzas. Tal y como hace 100 años, o hace más de 100 años, aparecieron los primeros monopolios y los países nacionales afrontaron aquel reto llamando a la vida instituciones antimonopolio. De la misma forma, hoy estamos ante un nuevo reto global. Tenemos que hacer frente a estos monopolios globales. Y en el contexto del debate de Internet, tenemos que elaborar soluciones globales en el contexto de Internet. Así que es uno de los mayores desafíos de la humanidad. Uno de los mayores desafíos que se encuentra ante la ONU. La ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para convertir este mundo en un sitio mejor, para cuidar la paz, la estabilidad y el desarrollo. Esto sucedió en el siglo XX. En el siglo XXI, creo que la ONU también va a hacer frente a los desafíos propios del siglo XXI. Y uno de dichos desafíos, uno de los mayores desafíos, es encontrar las mejores prácticas, los mejores modelos y obligaciones para todos los mundos en lo que respecta a la gestión de esta fantástica herramienta que es Internet, pero que también crea nuevas amenazas. Estoy convencido de que este congreso organizado aquí en Polonia, en Katowice, va a ayudar a encontrar estas nuevas soluciones. Y, asimismo, estoy convencido de que estas soluciones después se implementen en todos los países de todo el mundo. Agradezco a los organizadores, agradezco al secretario general adjunto, que está aquí presente con nosotros. Y agradezco a todos los participantes deseándoles un debate fructífero. Les deseo que encontremos las mejores soluciones por y para el bien de toda la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el primer ministro de la República de Polonia, Mateusz Morawiecki. Gracias por esta intervención. El gabinete del primer ministro es también coorganizador de esta cumbre de la ONU. Estamos en Katowice, por eso me gustaría ceder la palabra al alcalde de la ciudad de Katowice, el señor Marcin Krupa. Va a hablar a ustedes. Estimadas señoras, estimados señores,
Hace más de 10 años Katowice dio el primer paso en la dirección de su desarrollo. Nos centramos en nuestra creatividad y en el desarrollo y apostamos por nuestros habitantes, sin los cuales esta transformación sería imposible. Fue un impulso gracias al cual Katowice se convirtió al mismo tiempo en el centro de nuevas tecnologías, una ciudad de grandes eventos y el centro de encuentros empresariales. Este centro de congresos internacional en el que se encuentra en este momento es uno de los mejores efectos de dicha modificación, de dicho cambio. Tengo el enorme placer de darles la bienvenida a este foro de gobernanza de Internet. Es la primera vez que Polonia es la anfitriona de este evento prestigioso. Estoy muy orgulloso de que este evento, bajo los auspicios de la ONU, se esté organizando aquí en Katowice. Hace un par de años nos encontramos en la COP24, ahora estamos en este foro y el año que viene vamos aquí a organizar el Congreso Internacional de las Ciudades. Esto nos muestra qué importante en este momento es la ciudad de Katowice. Os deseo un debate fructífero en el contexto del Foro de Gobernanza de Internet. Sean muy bienvenidos a Katowice. Mr. Marcin Krupa, City Mayor of Katowice, Katowice. El señor Marcin Krupa, alcalde de Katowice. Es una ciudad que se encuentra en el centro del debate global del desarrollo del Internet. Señores y señoras, ahora ha llegado el momento para las palabras de los representantes de diferentes grupos de interesados. Está con nosotros la jefa de la Asociación Global de Telecomunicaciones. Buenos días, para algunos buenas noches. Para mí es un gran placer estar aquí en esta apertura de la ceremonia de la IGF de la ONU. Actualmente represento al secretario general de la Asociación Global de Telecomunicaciones, al señor Huing Zhao, que no pudo unirse a nosotros hoy. Este foro en Katowice para mí es muy especial a causa de mi proveniencia polaca. Es también una reunión muy importante para el mundo de las telecomunicaciones, para nuestra asociación, porque es al mismo tiempo el 100 aniversario de la membresía de Polonia en esta asociación. Esta edición del foro IGF pone retos muy importantes frente de nosotros porque queremos que sea el Internet una comunidad libre, abierta y unida. Es más que un simple lema de un foro digital. El Internet unido es un llamamiento a la acción. Se trata de que podamos aumentar la conectividad a nivel mundial. Los nuevos datos que se han publicado la semana pasada demuestran que ha aumentado mucho el número de usuarios durante la pandemia, de usuarios de Internet. Sin embargo, sigue siendo el 37% de la población global, es decir, casi 3.000 millones de personas, son personas que no pueden llevar sus actividades online porque no tienen acceso al Internet. El diciembre corre rápido. De pronto terminará este año. Pienso que este año será un año crítico en cuanto a nuestros esfuerzos realizados para sobrepasar la exclusión digital. Las Naciones Unidas en enero se encontrarán en Qatar durante una conferencia en la que participarán representantes también de nuestra Alianza de Telecomunicaciones
y ahí hablaremos de lo que hemos aprendido durante la pandemia COVID-19 para nuestra asociación de telecomunicación. La lección que hemos aprendido durante el COVID-19 nos ha enseñado de que tenemos que aumentar la conectividad a nivel global. Esta conclusión es que ser parte de la comunidad mundial de Internet no es algo dado, no es algo seguro. Debemos crear un entorno digital seguro y accesible. Nuestra sociedad desde hace años apoya la cumbre digital de las Naciones Unidas y esperamos impacientemente las conclusiones de los debates de la edición de este año, como también esperamos las conclusiones del informe presentado por el secretario general de las Naciones Unidas. Espero que muchos de ustedes participen en el foro que nosotros organizamos y deseo a todos los participantes unas fructíferas debates durante el foro de 2021 en Katowice. Esperamos que todos vamos a poder promover un entorno digital que no excluya a nadie. Ahora el señor Ralph Mapita, presidente del grupo MTN y que está con nosotros de forma online. Buenos días, yo estoy con ustedes desde Sudáfrica, Johannesburgo. Me gustaría saludar a todos los participantes de este evento y desearles unos fructíferos debates sobre Internet y sobre los usuarios de Internet. Me gustaría empezar hablando sobre nuestro papel de nuestro grupo MTN. Quiero presentar cómo nosotros aportamos para aumentar el acceso a Internet en el mundo. En África estamos presentes en alrededor de 18 países. Trabajamos también con países en el cercano Oriente. Desarrollamos nuestras actividades a un nivel muy amplio y aseguramos a nuestros usuarios el acceso a Internet. Vale la pena mencionar que existen muchos mercados en los cuales no todos todavía tienen acceso a Internet, a pesar de que Internet es una herramienta que puede favorecer la transformación de las sociedades. Ahora mismo vemos que en algunos mercados, incluso los usuarios de la telefonía y smartphones no tienen acceso a Internet. En cuanto a la pandemia del COVID-19, hemos notado que tuvo una enorme influencia sobre la vida de las personas. Esta influencia la habíamos divisado ya en marzo del año anterior y hemos visto grandes diferencias entre las personas que tenían acceso a Internet y aquellas que no tenían ese acceso. Y esas personas que tenían acceso al Internet podían seguir viviendo prácticamente como antes. Podían hacer compras online, podían mantener sus contactos sociales a través de Internet, sus hijos podían participar en actividades escolares porque tenían a su disposición las necesarias herramientas para la educación. Desafortunadamente, en otros países no fue así. Hay ciertos países donde niños desde marzo del año pasado no tienen acceso a la escuela porque no tienen acceso a herramientas digitales.
Entonces, en cierta medida, se trata de una generación perdida en algunos países. Los niños no pueden participar en las actividades escolares y se ve que empieza a aparecer una diferencia abismal entre estos dos grupos de niños y personas. Hemos visto que ha crecido mucho el movimiento de Internet en algunos países. En algunos países el movimiento de Internet ha aumentado en 170% en comparación con la misma temporada de hace 2 años, lo que demuestra que las personas usan Internet de forma cada vez más intensiva. Lo vemos nosotros también en África, aquí en los mercados donde estamos presentes. Nuestra estrategia supone el desarrollo de infraestructura de Internet de banda ancha en los próximos 2-3 años, de manera que en los mercados donde estamos presentes hasta un 90% de los usuarios tengan acceso por lo menos a la tecnología de 3G. Estamos convencidos de que es algo muy necesario y que hay que tratar de conseguir proporcionar a todos el acceso al Internet, porque además es uno de los desafíos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que se deben alcanzar hasta el año 2030. Queremos acelerar este proceso y queremos cooperar con diferentes entidades que pueden ayudar a acelerar este proceso. Queremos aprovechar tecnologías alternativas modernas para asegurar el acceso a Internet a aquellas personas que de momento no tienen acceso. Consideramos que el acceso universal al Internet debería ser tratado en categorías de derecho básico del ser humano. Es una cuestión importante que demanda la cooperación entre el sector público y el privado. Consideramos que Internet debería ser abierto, debería permitir el flujo libre de la información, pero al mismo tiempo queremos velar por la seguridad del Internet. Estos son los 3 elementos que queremos asegurar a todos los usuarios. Queremos también dirigirnos a las organizaciones como la ITU u otras organizaciones internacionales para que apoyen estos planes de operarios como nuestra empresa. Queremos trabajar en conformidad con las leyes existentes en los distintos países. Queremos también asegurar a las personas tener acceso a la sanidad, a servicios escolares y educación, porque es algo crucial para el desarrollo socioeconómico de muchos países, pero en especial de los países africanos, donde el desarrollo de gran manera está relacionado con el acceso a las nuevas tecnologías. Deseo a todos unos debates fructíferos y espero que en el futuro se siga realizando este tipo de foros también. Muchas gracias por estas observaciones tan interesantes. Y ahora tengo el gran placer de invitar a doña Kosiwabi Akpavu Kamasa, quien está con nosotros aquí en Katowice. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es para mí un gran placer poder estar aquí con ustedes. Me llamo Ana Kosiwabi Akpavu Kamasa. Soy estudiante en Togo. Represento a la Sociedad de Personas Jóvenes asociadas alrededor del Foro de las Naciones Unidas. Me interesan mucho los aspectos de la gestión de Internet. Muchas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes.
Sin embargo, recuerdo que detrás de mí hay millones de jóvenes que no tienen esta posibilidad de hablar con ustedes directamente como yo lo estoy haciendo hoy. Hemos aprendido todos mucho durante la pandemia y una de las lecciones que hemos tomado es que el acceso a Internet se ha transformado en un derecho humano, en un tema social. La falta de acceso a Internet significa la falta de acceso a la educación. Deseo que los gobiernos de los diferentes países, como también organizaciones como la ONU, aseguren la posibilidad de cooperación para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, en especial el objetivo 17. Como representante de los jóvenes, quiero decir que estos temas son para nosotros muy importantes. Thank you very much. Now, ladies and gentlemen, Miriam Kuhn. Muchas gracias, señores y señoras. Ahora quiero ceder la palabra a doña Miriam Kime, jefa de la organización RIPE. Miriam, ¿nos escuchas? Hello, Miriam. Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Everyone can hear you. Perfect. Buenos días. Nos escuchamos. Thank you very much. Sí. Great. Thanks for the introduction. Dear Excellencies, colleagues and friends there in Katowice. Yeah, my name is Miriam Kühne and I'm the chair of the. Señores y señoras, colegas, amigos reunidos en Katowice, me llamo Miriam Kühne, soy la jefa de la comunidad RIPE. Y hoy hablaré en nombre de esta comunidad técnica de Internet. RIPE es una organización que se ocupa de la coordinación técnica, que es una red de operarios de Europa y no solamente de Europa. Muchas gracias por haberme invitado en la ceremonia de apertura del foro 16 de IGF. Muchas gracias a los organizadores aquí en Polonia por su esfuerzo en la organización de este debate. Quiero también decir, subrayar nuestros esfuerzos comunes encaminados a la innovación, a la creación de espacios seguros donde podemos crear este tipo de eventos híbridos. Nuestra respuesta a la pandemia COVID-19 ha resaltado lo importante que es el Internet para nuestras vidas, el día a día. Internet nos permitió seguir realizando nuestras actividades diarias de una forma prácticamente igual que antes. Esto ha sido posible gracias a los esfuerzos de la comunidad técnica, todos aquellos que son responsables por la gestión de Internet y que aseguran la infraestructura de Internet. Yo estaba bajo una gran impresión de la manera como los operarios se ayudaban mutuamente, cómo superaban el tiempo de los confinamientos y los repetidos lockdowns. Los operarios de las redes y centros de datos trabajaban sin cesar, causando que todos podamos aprovechar de los frutos de sus trabajos, compartir experiencias, conocimientos, información es algo que es algo básico para esta comunidad y es algo que hace que el Internet exista. La comunidad RIPE, durante sus 30 años de actividad, se caracteriza por su apertura al debate. Somos una comunidad muy diversa, es una organización multilateral y todos entendemos que el éxito de Internet también tiene que ver con ciertos compromisos y obligaciones. Si queremos garantizar el trabajo de las infraestructuras incesante, tenemos que asegurarnos de que también el mayor número de personas tengan acceso al Internet y que al mismo tiempo se implementan las debidas regulaciones y leyes. La política pública aquí tiene un rol muy importante. Los líderes y
Las legislaturas tienen que crear nuevas soluciones hoy en día. Recordemos que las nuevas políticas serán una herramienta muy potente que debe ser debatido a nivel de la comunidad internacional. Por eso el foro IGF es tan importante para nosotros, porque asocia a representantes de diferentes sectores con diferentes conocimientos y permite un diálogo abierto. Recordemos que Internet es una comunidad muy diversa. Tenemos que aprender los unos de los otros, verificar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, encontrar los temores de los diferentes actores que aprovechan de Internet. RIPE coordina sus esfuerzos haciendo que podamos cooperar en un entorno transparente, online. El foro IGF también se desarrolla tratando de afrontar las necesidades del mundo cambiante. Los valores y los beneficios del uso de Internet están arraigados en una red que tiene que ser abierta, única, estable y amigable. Muchas gracias a todos por su atención y deseo unos fructíferos debates. Ha sido Miriam Kühne, la jefa de la organización RIPE. Gracias por estas palabras tan inspiradoras. Señores y señores, en este momento voy a invitar al escenario al plenipotenciario del gobierno de la República de Polonia, el señor Krzysztof Schubert. Bienvenido. Excelencias, primer ministro, estimados invitados, es un gran placer darles la bienvenida aquí en Katowice, una ciudad que se está cambiando, que está pasando por una transformación y se está convirtiendo en una ciudad moderna e innovadora. Tengo el placer de resumir el primer día de nuestra cumbre y anunciar qué más nos espera. El primer día estaba lleno de muchos debates y talleres, varias partes interesadas que están debatiendo sobre los desafíos del mundo digital. Estamos aquí ante un grupo de varias partes interesadas que constituyen un elemento muy importante para la ONU y para todos nosotros. 4.500 personas registradas aquí in situ, personas de varios continentes, muchísimos países. Ha sido nuestro objetivo que ha sido realizado, a pesar de muchas dificultades del año pasado, en que el foro tuvo que organizarse de forma en línea. Por otro lado, los polacos participaron el año pasado en línea en más de 50 paneles y yo creo que esto llamó la atención. Este año nos esperan más de 300 eventos. Ya hemos finalizado el primer día de nuestra cumbre. Resumiendo, ¿qué pasó ayer? ¿De qué hablamos? Cuatro áreas de debate. La primera área, la infraestructura, es decir, el acceso a la red, a la infraestructura moderna, las redes 5G, 6G y el acceso a Internet en general. Fueron los temas abordados aquí. La segunda área debatida en los paneles de ayer, los servicios digitales prestados por la administración pública, por el mundo de negocios. Comentamos los últimos dos años de la pandemia en que vimos la importancia del mundo digital. Sin estas tecnologías no podríamos resolver varias cuestiones, no podríamos estudiar. Así que todos pasamos
por un curso acelerado de todas las aplicaciones que nos facilitaban el trabajo a distancia. Así que fue un tiempo bien aprovechado y creo que muchos de estos elementos se quedarán con nosotros. La tercera área que comentamos ayer en los debates fueron las competencias requeridas por este mundo digital. Estamos cada vez más expuestos a situaciones peligrosas. Es un área muy importante de la que tenemos que tratar y es lo que está sucediendo. Y la cuarta área, la ciberseguridad, desde el punto de vista de las empresas, de los ciudadanos, de la administración pública, también otra área muy amplia. Dos bloques temáticos grandes de ayer tenían que ver con, primero, la necesidad de una cooperación internacional de todas las partes interesadas, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, todos debaten en igualdad de condiciones para elaborar nuevos estándares. Y, en segundo lugar, la cooperación digital entre países, entre estados, en diferentes formatos. Ayer nos encontramos aquí con muchos ministros de muchos países del mundo. Hablamos sobre las posibilidades de cooperación aquí en los formatos del europeos y formatos internacionales, así que la cooperación internacional. Otra novedad que observamos durante el primer día de la cumbre, muchas conversaciones sobre las inversiones, es decir, cómo apoyar este desarrollo digital. Es que sin fondos financieros, sin inversiones, no será posible. Estamos aquí hablando sobre pequeñas empresas, sobre las startups. Se trata también de apoyar nuevas ideas. Sobre estos temas también hablamos ayer en el foro de gobernanza de Internet. Otro elemento mencionado ayer, propuesto por Polonia, fue la cumbre de los jóvenes, es decir, el encuentro de las personas ya más mayores con los jóvenes que después nos sustituirán. Y este foro de los jóvenes ha suscitado mucho interés. Antes no sabíamos cómo se iba a recibir esta idea, pero ayer vimos que la sala estaba llena de jóvenes. Tuvimos muchas conversaciones interesantes durante y después de aquel evento. Fue la primera jornada de nuestra cumbre que fue finalizada con un fantástico concierto organizado aquí en Katowice. Escuchamos interpretaciones nuevas de muchas obras clásicas. Nos esperan 4 días más de debate. Vamos a tener más encuentros de alto nivel, muchísimas sesiones, numerosos eventos. Asimismo, me gustaría agradecer a la ONU por habernos adjudicado esta organización del 16º Foro de Gobernanza de Internet. La perspectiva de este foro se está cambiando desde hace muchos años. Es decir, no hablamos sola y exclusivamente sobre Internet, sino sobre todo que de esa Internet depende, es decir, las tecnologías futuras, high performance computing, varios elementos que dependen de Internet. Lo comentamos durante la primera jornada y continuaremos haciéndolo en los próximos días. Os invito a que participen de forma activa en todos estos eventos. También pueden comentar nuestro evento utilizando nuestra etiqueta que funciona ya en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias a Krzysztof Schubert y gracias por este pequeño resumen de la primera jornada, del primer día del foro IGF 2021. Señoras y señores, nos estamos acercando al final de la ceremonia de apertura de nuestro foro. Sin embargo, hemos preparado una cosa especial para vosotros. Dentro de momentos, un fantástico artista va a actuar para todos vosotros, para todos ustedes. Pianista, compositor, director de orquesta, pero también un empresario.
un empresario y un orador. Comenzó a aprender a tocar el piano cuando tenía 14 años. Pocos años después ganó su primer concurso de pianistas. A los 18 años ya actuaba en los escenarios de París. En 2010, actuó en el concurso más prestigioso de pianistas del mundo, es decir, en el concurso de Chopin, organizado en Polonia. Actuó en Europa, Asia, ambas Américas. Actuó en los escenarios más prestigiosos de todo el mundo. Y hace poco, él con su mujer fundaron un premio especial. Esta persona está aquí con nosotros en Katowice y va a tocar tres piezas. La primera de Wojciech Kilar, también polonés, de Friedrich Chopin. Y además este artista nos va a explicar lo importante que es la educación musical para todos nosotros que vivimos en este mundo de tecnologías modernas y de inteligencia artificial. Ingolf Wunder. Ingolf Wunder. Thank you.
you so much. Thank you very much. It's my huge pleasure to be here today in Poland. Muchas gracias. Es un gran placer poder estar aquí en Polonia durante esta cumbre digital de la ONU. Me alegra poder estar aquí con todos ustedes, con personas a las que importa mucho el tema de los cambios digitales. Hoy me gustaría decir unas cuantas palabras sobre la importancia de la música de alto nivel y de la educación musical en el mundo de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial. Estamos rodeados de la tecnología. Vivimos en un mundo en que nos llegan... Nos llegan muchos estímulos de todos los lados. Estamos, por otro lado, cada vez más conectados con otros a través de los ordenadores y de Internet. Yo soy músico y quiero deciros que mi mujer y yo abrimos una startup en que nos dedicamos también a los temas tecnológicos. Me encanta la tecnología y me doy cuenta de lo importante que es la tecnología para las vidas humanas. Sin embargo, nuestras costumbres que tienen que ver con la utilización de la tecnología van a ir cambiando. La inteligencia artificial afectará todas las áreas de nuestra vida. Gracias a ella vamos a estar en contacto con contenidos audio y vídeo. La velocidad de transmisión de datos también irá en aumento. Hay que recordar que en nuestra mente tenemos tanto la parte consciente como la inconsciente. En cuanto a la parte o el lado consciente, recibimos la información de forma bastante rápida, pero en lo subconsciente lo hacemos todavía más rápido. Nuestra mente puede centrarse a nivel consciente en unas cuantas cosas al mismo tiempo. Por otro lado, el subconsciente o inconsciente recibe todo y lo procesa también todo el tiempo, sin límites. Y entre los estímulos que nos llegan, también nos llega la música y los sonidos. No podemos huir a estos sonidos. Aunque nos tapemos los oídos, nos llega la música y los sonidos. Y si pensamos en la relación entre la música y la tecnología, tenemos que pensar en primer lugar, ¿por qué la música y los sonidos son tan importantes para nosotros, para los seres humanos? En primer lugar, es porque procesamos los sonidos más rápidamente que otros estímulos. Por eso somos capaces de asimilar dichos sonidos. La música afecta nuestro bienestar. Puede hacer que nos sintamos cansados o concentrados, alegres o tristes. La música influye en cómo nos sentimos en el día a día. La música son ciertas frecuencias. Si pensamos de qué está construido nuestro organismo, llegaremos a la conclusión de que son muchas células. Cada una de ellas también tiene su propia frecuencia. Estamos aquí hablando sobre las ondas. Si lo analizamos todo, descubriremos que la música puede afectar nuestro cuerpo de forma muy pronunciada. Lo que sentimos, lo que experimentamos, tiene influencia en nuestros pensamientos, en cómo nos sentimos. Así que lo que oímos influye en nuestro organismo, influye también en los procesos biológicos que suceden en nuestras células. Billones de células mueren en nuestro cuerpo todos los días y estas son sustituidas por otras células. Estas se cambian a través o mediante la realidad que nos rodea. Cuando yo lo descubrí, me pareció algo extraordinario.
se demostró que los sonidos que llegan a nuestro cuerpo nos cambian. Yo soy músico y tengo esta conciencia y lo puedo confirmar. La música influye en nuestro cuerpo y en nuestra mente de forma muy profunda. Cuanto mejor la música, y estoy hablando de la calidad, más puede influir en nosotros. ¿Qué quiere decir la música de alta calidad? Es la música que tiene una carga emocional, que tiene muchos matices y también nos aporta mucha información a través de los sonidos. Independientemente de si somos músicos o no, son cosas importantes y que nos afectan. Y eso está comprobado científicamente. La música influye en nuestra vida y nuestro organismo, sobre todo la música de alta calidad. Ahora bien, si lo sabemos, ¿por qué alguien podría querer escuchar música de una calidad más reducida? Esto se puede comparar también con la comida de basura. Yo creo que nadie querría ingerir comida basura, a no ser que tengamos 7 años y no sepamos qué es lo que estamos haciendo. Por eso es importante responder esta pregunta: ¿qué es la calidad en la música? Incluso los especialistas dicen que la música tiene muchos detalles, es cuestión de gustos, todos tenemos nuestras preferencias y quizás es debido asumir que cada uno tiene sus gustos y mejor no debatir sobre ellos. Sin embargo, recordemos que si dos personas escuchan la misma música, cada vez escucharán algo diferente. Así que es una cuestión subjetiva, pero también existe una capa más objetiva, una capa que sí se puede analizar y medir. Así que si tomamos en cuenta estas dos capas y las comparamos, podemos entonces sacar conclusiones sobre la calidad de la música con la que tenemos que ver. En el siglo XX ha bajado la calidad de la música y esto conduce a que miles de millones de personas en el mundo día a día tienen contacto con una música de baja calidad. Y no me refiero a tipos de música, porque podemos tener fantástica música pop y al mismo tiempo podemos tener muy mala música clásica, pero cada vez más tenemos que ver con una música de baja calidad que tiene influencia sobre nuestra sensibilidad, la sensibilidad de miles de millones en el mundo, y es algo que considero que deberíamos superar, deberíamos asegurar a la gente en todo el mundo acceso a una música de alta calidad, y considero que esto es un objetivo que se encuentra en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, concretamente el objetivo número 3, donde se habla de la salud, y el objetivo número 4, donde se habla de la educación de alta calidad. Así que sabemos que la música tiene influencia sobre nuestro cuerpo y que la mejor música tiene mejor influencia. ¿Qué tiene que ver con esto la tecnología? Nosotros ahora nos encontramos entre una encrucijada de La tecnología tiene cada vez más influencia sobre nuestras vidas. Muchas personas cada día aprovechan de la tecnología. A menudo decimos que ya dentro de poco no habrá diferencia entre las máquinas y los seres humanos. Pensemos sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial quizás en el futuro será capaz de componer música personalizada para nosotros. No tendremos que estudiar, no tendremos que aprenderlo. Imaginemos la inteligencia artificial que nos asesora en temas legales o médicas. No tendremos que hablar con el médico. Son ventajas que nos esperan. A algunos quizás les guste. A algunos quizás se verán obligados a usar este tipo de servicios. En cuanto a la música, tendremos que preguntarnos qué es calidad. ¿Quién decidirá sobre la calidad? ¿Decidiremos nosotros? ¿Decidirá la inteligencia artificial? ¿Nuestro humor? Tenemos que pensar cómo hacer que miles de millones en todo el mundo
puedan recuperar aquella sensibilidad que les permita conscientemente distinguir la calidad. Pienso que deberíamos pensar sobre ello y buscar soluciones para el futuro. En el pasado, la gente perdía su sensibilidad. El arte tenía cada vez menos matices, cada vez menos diferencias importantes. Y esto significa que nosotros, como personas, cada vez nos volvemos parecidos a las máquinas. Vemos que la tecnología se desarrolla, que la inteligencia artificial es cada vez más común, pero a cierto momento las máquinas ya no nos necesitan. Las máquinas son capaces de subsistir sin nosotros. Así que si vemos que nosotros nos hacemos cada vez más parecidas a las máquinas y la tecnología se desarrolla cada vez más rápida, quizás vemos que tenemos un problema. Entendámonos bien, yo considero que la tecnología crea grandes posibilidades y creo que la tecnología nos puede ayudar en nuestro futuro desarrollo, también en nuestro desarrollo personal, pero no podemos aquí cometer un error, porque la calidad en la música y este aspecto humano es algo que todavía no se aprovecha lo suficientemente bien en los cambios que estamos viviendo. No quiero que mi hijo crezca en un mundo donde la comida basura sea considerada como el mejor tipo de alimentación. Pienso que deberíamos velar por cuidar nuestra sensibilidad, por ser cada vez más humanos en este aspecto, por crear música y arte que sea cada vez más natural. Y esa sensibilidad en la música y en otros temas es muy importante, el tema de valores y ética. Obviamente existen startups como por ejemplo nuestro startup que se preocupa por estos temas. Vemos que la tecnología se desarrolla muy rápido, así que nosotros como humanos tenemos cada vez menos tiempo para funcionar y actuar en este aspecto humano. Sin embargo, debo decir que soy optimista, especialmente como músico. Pienso que la música de alta calidad puede, en estos cambios, tener un papel importante. Soy optimista también mirando a los jóvenes porque pienso que la educación musical permite desarrollarles sensibilidad que hace que los jóvenes y en el futuro adultos serán sensibles y tendrán más sensibilidad viendo el mundo que los rodea. Considero que la educación música es muy importante. Pienso que tan importante como las matemáticas, la ingeniería o las finanzas. Es un valor añadido y pienso que las asignaturas del grupo STEM son asignaturas importantes, pero se debería añadir también el arte, incluyendo la música. Así que deberíamos hablar no solamente de STEM, pero también de STEAM, porque la letra A es la letra del arte. Debemos fomentar la sensibilidad y la creatividad de nuestros hijos. Y pienso que en el futuro, cuando volvamos la cabeza para mirar al pasado, podremos responder a la pregunta si hemos sido capaces de encontrar un espacio para los seres humanos en un mundo rodeado de tecnología. Tenemos que subrayarlo. La calidad, los valores y la ética son cuestiones que tenemos que tener en cuenta en estas domenas que se consideran ampliamente como espacios subjetivos. Pienso que podemos aprovechar de la calidad de la música para fomentar nuestra empatía y ser cada vez seres humanos más felices y más sanos, que es al final el objetivo que buscamos. Muchas gracias por su atención.
Thank you very much. What a performance and what a speech. Ingol Wunder, thank you for being with us in Katowice. Ladies and gentlemen, muchas gracias a Ingol Wunder por su presentación, por su actuación. De esta manera llegamos a la conclusión de la ceremonia de apertura del Foro 16 IGF 2021 en Katowice. Empezamos con un debate muy fructífero, debate abierto sobre el futuro del Internet, así que cada persona puede libremente compartir sus opiniones. Muchas gracias, señores y señoras, por participar en esta ceremonia aquí en Katowice y también online. Muchas gracias y que tengan unos maravillosos debates.